Para serle sincera, es algo increíblemente una tragedia tan fuerte y llena de dolor, porque imagínense, tres miembros de una familia y una muerte que no se esperaba, y tres jóvenes con todo el deseo de vivir y de superarse, se van para una mejor vida y mire. No tenemos mucha información, solamente sabemos que habían un boricua trabajando con ellos y fue despedido. Y fue en la mañana de hoy que fue y le disparó a los tres, a mis dos sobrinos y a mi primo. En Pensilvania vivían ellos. Mi sobrino uno tenía 23, otro 26 y pienso que el otro 24. En mi sobrino Leobán y Peña Roja, Higginson Peña Roja y Judeivi Peña Peña. Bueno, ya hay uno que tenía como 7 años, el otro tenía 3. A que se quedó allá y uno apenas un año. No No, sería nunca problema. nos dijeron que tenían problemas ni nada. Eran unos muchachos que solamente vivían de su trabajo, muy amistosos y todo. Nunca nos dijeron nada sobre eso. Bueno, usted sabe que unos muchachos, buenos hijos, buenos sobrinos, buenos con todo. Okay, ¿su nombre? Dilenia Peña Rojas, Tía de los tía fallecidos. de dos de ellos. Okay.